¡El primer número del hombre arácnido! ¡Te salvaste por poco, amigo! ¡Squirt! ¿Por qué no podemos usar un reloj despertador normal? ¿Qué tenemos de normal? ¿Dormiste bien, Jerry? ¿Que soltaba gases y roncaba? Ustedes tampoco estaban cantando una canción de cuna. Oh, gracias, chicos. Otro perfecto día en el campamento. ¡Aquí, rino gallinas! ¡Vengan para acá! Claro, tengo que ver primero en caso de que las rino gallinas... Debiste consultar el reporte de tránsito animal. ¡Oigan! ¿Cuántas veces debo decirles que no se pongan mi ropa? ¡No puedo enojarme con ustedes! ¿Quién puede enojarse cuando tiene hambre? ¡Vamos a desayunar! ¡Lo siento, Maggie! ¡Dale la cabeza al cuerpo, mono! ¡La intercepté! ¡Y Maggie se la pasa a Sawyer! ¡Au, au! ¡No me siento mejor ahora! ¡Lo siento, Sawyer! ¡Wow! ¡Largo, largo! ¡Vayan al inframundo donde pertenecen! ¡Que lo disfruten! Espero que no se molesten. Comenzamos a desayunar sin ustedes. ¿No puede alguien sentarse sin llenarse el trasero de espinas y la nariz de algo apestoso? ¡Te acostumbrarás! ¡Se supone que este es un aterrador campamento de monstruos! ¡No un zoológico completamente odioso! Lamento haber perdido la calma. A veces tus amigos no ven las cosas como yo las veo y... eso está bien. Porque a pesar de todas las veces que me han quemado, tengo un lugar para ellos justo aquí. Jerry, ¿cómo te metiste ahí? No lo sé. Sí, no quiero saberlo. El punto es que lo lamento. Disculpa aceptada. ¿No es así, chicos? ¡Sí! ¡Ay! Parece que llevamos días caminando. ¡Sí, hombre! Solo hemos caminado 47 segundos. ¡Tengo hambre! ¿Podemos parar a comer jamón seco de pies? ¡No hay tiempo para merendar! ¡Ya casi llegamos! ¡La encontré! ¡Deleiten sus ojos con la planta más rara del mundo! ¡El cactus boloñesa! ¡Florece una vez cada 100 años y el tiempo casi se cumple! ¡Es más hermoso de lo que imaginé! ¡Bien! ¡Todos acérquense para una foto de recuerdo de la gigante! ¡Albóndiga! Nada mal, pero le vendría bien una pizca de canela. Sé que ese no es un condimento común para la carne, pero... ¡No era para comer! ¡Escúpela! ¡Vamos, escúpela! ¡Hace cosquillas! ¡Oh, el horror! Sin mencionar los terribles efectos colaterales. Espera, ¿qué clase de efectos colaterales? Explosiones cerebrales, verrugas faciales, olor de pies extremo. ¡Ah! O tal vez no suceda nada, nadie lo sabe realmente. Ahora tendré que esperar otros 100 años. Bien, volvamos al campamento. Disculpen. Albondigoso. ¿No tienes bultos picosos, inflamación cerebral, pies hediondos, ni un extraño apetito de carne humana? No lo creo. Entonces parece que estás bien. No es gracioso, chicos. ¿Quién bajó el marco de la puerta? ¡Ese sí es un efecto colateral! Es la clase de efecto colateral que puedo soportar. ¡Hola, espacio personal! ¡Primero destruyes la albóndiga boloñesa! ¡Ahora la cabaña! ¡No hay gusanos cubiertos de chocolate para ti! ¡Siento una brisa! Tenemos que cubrir ese trasero gigante. ¡Oye, te quedan bien! ¡Están un poco apretados! Y ahora, mi salto cisne peleador triple hacia atrás con un giro. ¡Sí!
¡Alguien que me ayude! Me encanta el nuevo estilo. Disculpen, sigo trabajando en esa albóndiga cactus. Oye, solo nos alegra que no fuera por la salida trasera. Sí, eso podría comenzar un terremoto. Lo mejor será que tome medidas extremas. No te preocupes. Casi me gradué de la escuela nocturna quita cera de oídos. ¿Qué? ¿Aparato extractor de cera? ¿Aparato extractor de cera? Ahora tranquilízate y relaja el tímpano. ¿Qué? ¡Déjate retorcerte y reírte! ¡Campistas, un poco de ayuda! ¡Oigan! ¡Ya puedo escuchar! ¡Ya puedo! ¡Ayuda! ¡Por supuesto! Las voces en mi cabeza solo eran los gritos desesperados de ayuda de mis amigos. ¡Qué alivio! Lake Bottom llamando Squirt. Nos ayudarás a deshacernos de esto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tan difícil podría ser deshacerse de una bola de cera gigante sacada de mi propio oído? Bueno, creo que aquí está lo bastante lejos del campamento, así que no oleremos más esa cosa. ¡Vayámonos de aquí! ¡Esperen! ¿En serio dejaremos a la bola de cera aquí? ¿Vieron lo mucho que se esforzó para que no se deshicieran de ella, no? Creo que mi audición se está yendo otra vez. Yo... Soy yo, Squirt. Bola de cera. No puedes desecharme como basura, Squirt. Soy parte de ti. Tienes razón. Hallaré la forma en que mis amigos te acepten, bola de cera. Volverás conmigo. Poco a poco, porque eres grande. Nada como recuperarse de una larga mañana de extracción de cera que con dos almuerzos especiales de Rosebud. ¿Rosebud? ¡Hola! ¡Rosebud! No te ofendas, pero no te ves muy bien. Digo, peor de lo usual. Sí, mejor volvemos por el almuerzo. ¡A la hora de la cena! Sawyer, no quiero asustarte, pero creo que Rosebud se derrite. ¿Sawyer? ¿Qué está pasando? El derretimiento está ocurriendo. Estamos en alerta 1 de derretimiento. Hola, chicos. Están jugando alerta de derretimiento otra vez, ¿no? Oiga, me gustaría unirme, pero he estado muy ocupado haciendo mis esculturas de cera. ¡Claro! Sí, esculturas de cera. ¡Cuidado, Squirt! ¡Aleja a tu suciedad de mi amigo! ¡Calzoncito! ¿Dónde estás? ¡Squirt! ¡A tu calzoncito se le reventó el elástico! ¡Calzoncito nunca me haría daño! Excepto cuando hace calor y me produce esa extraña comezón. ¡Te dije que me vengaría! ¡Bot Squat! ¡Espera que veas tu amado campamento Lake Bottom cubierto de papel higiénico! ¡Nadie se mete! ¿Cuántas municiones tienes? 4 rondas, pero es triple hoja. Necesitaremos cada rollo. ¡Ya casi se me acaban! A mí también, supongo que es todo. ¡Alto! ¡Calzoncito!
usar calzones. Tenemos que volver a poner esos calzones en ese trasero. ¡Ajá! Squirt, creo que sé cómo volverte a meter en tu abraza trasero. ¿En serio? ¡Eres un verdadero amigo, McGee! ¡Hola! ¡Una ayudita, por favor! Ahora que Calzoncito se ha ido, tú vas a ser mi nuevo mejor amigo. ¡Ah, te tengo, Calzoncito! Ahora llevémoslo con Rosebud. ¡Ah! ¡Dijiste que recuperaría Calzoncito! Lamento haberte usado de carnada, Squirt. En serio. Mírale el lado bueno, Squirt. Tu trágica pérdida ha inspirado una danza interpretativa. ¿Qué tal si todos, incluyendo los gusanos, nos divertimos y la pasamos bien juntos? ¿Qué opinas? Lo siento, McGee, pero como puedes ver, los gusanos necesitan a su padre. ¡Oh, vamos! Estos gusanos parece que necesitan divertirse de verdad. Oh, ¡miren esto! Bien, no hay mucha más diversión a no ser pelear con la ardilla mutante, pero... Cornelius piensa que son increíblemente crueles y que sus intentos de divertirlos son todo un fracaso. Y yo estoy de acuerdo. ¡Muy bien! ¡Suficiente! ¡Es hora de preparar un batido de gusanitos! ¿Asustando a pobres gusanitos, bebé Scratch? ¿Puedo creerlo de McGee, pero de ti? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos de aquí! ¡Ay, espera! ¡Regresa, Squirt! Desaparecerán todas tus preocupaciones. Una vez que nos alimentemos de tu delicioso cerebro, no podrás siquiera preocuparte por nada. Me encanta no preocuparme. Espera, ¿qué? ¿Sabías que las crías de gusano siempre se alimentan de su papá? Y el deber de su papá es alimentarlas. ¡No! ¡Oh! ¡Un pájaro! ¡No puedo creer que funcionara! ¡Necesito! ¡Mi masa para galletas! ¡Necesito la energía de las galletas para pelear contra los gusanos! ¡Protejan a nuestro padre! ¡Oye, ese es nuestro padre! ¿Quién degustó primero sus intestinos? No creo que lo hicieran. ¡Lo hicimos! ¡Doble estampida contra ellos! Voy a extrañarlos, chicos. Lo siento por tus crías guerreras. Tenías razón, McGee. Nunca nada debió interponerse entre nosotros. ¿Por qué mejor no nos imaginamos que esto nunca sucedió y empezamos de nuevo? ¡Nada como un fresco comienzo! ¿Estás bien? Oye, no te ves muy bien. ¡Deja de mordisquear! ¡De molestar! ¡Solo déjenme en paz! ¿No fue extraño? Sí, eso fue extraño. Guárdame un poco de sangre a mí, ¿sí? Oso hormiguero come ornitorrinco. Pelea de almohadas, escorpión. ¡Manicura! ¿Quieres a Arma? ¡Eso no fue parte del trato! ¡Au! ¡No tan fuerte, Warren! ¡Squirt! ¡Espera! ¡Au! Quiero decir... ¡Hija! Chicos, cambiamos a sombrero vaquero. En serio, Squirt. ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Creen que traje a mi viejo amigo de entre los muertos y ahora tiene una sed insaciable por la sangre? ¡No me hagan reír!
grande supercargada. El dulce sabor que los piojos no pueden resistir. Ese bicho comienza a molestarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese chupasangre es realmente bueno en Kung Fu! ¡Seguro! Seca el pie grande y luego arrójalo a la basura. ¡A la Cody Baba Ganush! ¡Apesto letrina! ¡Trucha! ¡Estaré por aquí! 5, 6, 7 millones de piojos contra 3. ¡Solo hay lugar para un muerto viviente aquí! ¡Yo! Los piojos son inmunes al jugo de bichos. ¡Warren! ¡Por favor, detente! Squirt, debes deshacer el hechizo. ¡Demasiado pesado! ¡No alcanzo! ¡Sí, tú puedes! ¡Enfócate en tu pie grande interior! ¿Enfocarme en mi pie grande interior? ¡Cíclope devora columna! ¡Letrina, apesto! ¡Te la perdí, Olo! Adiós, Warren. No pudiste evitar ser un monstruo chupasangre. ¡Hola, pollito! ¡Cuidado, Squirt! Los pollitos son altamente contagiosos. ¿Puedo quedármelo? ¡Ay, pero qué daño puede hacer un pequeño pollito! No puedes quedarte ahí para siempre, Squirt. ¡Puedo si mantengo a mis amigos a salvo! ¡Relájate, Squirt! ¡Esa gran trasero catástrofe no fue tu culpa! ¡Fui yo! ¡Y puedo probarlo! ¡No, Mangi! ¡No sabes lo que haces! ¡Oh, sí sé lo que hago! ¡Reconocería ese hedor en cualquier lugar! ¡Sí fuiste tú! ¡Eso quiere decir que...! ¡Eso es correcto, amigo! ¡Finalmente puedes soltarlo! ¡Deja que salga primero! ¡Lo siento, Mangi! ¡No puedo contenerlo ya! ¡Incluso si quiso! ¡No puedo salir! ¡Quema! Esto es más divertido que un acuario. ¿Quién quiere pastel? ¡Oh, no! Oh, ¡huele como a festividades aquí!